prestar un servicio. Y de repente yo estando en 24 horas a ver a una personalidad que independiente. No corrupta ni el tiempo, no sé, no me digo un mes, he estado 15 meses. Así prometido un centro con una tarea estratégica, importante, medio o una mujer. Y él me consiguió en un chinchorro. Echado. Incluso no me paré. Por primera vez recibo un embajador echado en un chinchorro. Pero más que embajador es un hermano. Y Germán, conversamos, no sé, una hora, dos horas. Él salió ya medianoche por allí. Y seguramente salió muy preocupado por, bueno, lo que vio y cómo me vio. Y de inmediato, pues, cumpliendo con sus funciones, reporta que yo estaba enfermo, tenía fiebre, tenía varios días echado, estaba echado. Germán se fue como a medianoche. Tres y treinta de la madrugada del día 6 de mayo de 2003. Se recibe la orden de preparar un aseguramiento médico con urgencia. Se hace una pregunta. ¿Qué tiempo necesitas para partir? La respuesta es una hora. Tres horas más tarde, dos médicos y un técnico de laboratorio, todos de alto nivel científico y de la más alta formación revolucionaria e internacionalista, remontan vuelo hacia otro punto de la patria grande, la América Nuestra. Así que yo me asomo y estaba Germán, estaba unos caballeros que yo no conocía. Los había visto de paso por allá en alguna ocasión. Alexis. Ya yo no sé cuál es el propio nombre de ellos, ¿no? Alexis, Julio César y Moisés, el vampiro. Allí estaban aquellos señores. Y el vampiro peló por la aguja de una vez. Venimos a ver qué es lo que usted tiene. Bueno, y me explica entonces Germán y me explica Alexis y Julio la misión que traen, pues. Traemos una orden. De aquí no nos podemos ir hasta que usted no esté absoluta y completamente recuperado. Bueno. Bienvenido, le digo yo. Y de una vez fue el primer pinchazo que me diste ahí. A los dos minutos. Desde entonces nació esta misión. Bueno, a los pocos días estaba yo recuperado. Y hasta me puse a trotar. Este equipo mío está grave, está grave, está grave. Porque decíamos que había que llamarla de alguna manera. Bueno, misión cuál, entonces. Se me había ocurrido misión ficha, Fidel y Chávez, ficha, pero no sonaba nada bien. Y Chafi, tampoco. Entonces de repente estábamos conversando, estaba Alexis allá y de repente estábamos ahí y dije, misión Martí, ese es el nombre. Y nació el nombre, la misión Martí. La misión Martí se extendió hasta Barinas y allá están en Barinas. Cuánta tranquilidad para mí y para todos. Y en Barquisimeto, la Rocinés, ustedes han recorrido con nosotros el país y el mundo. Y el mundo. Los he visto un
junto a mis compañeros venezolanos, a la orilla del río Portuguesa, a la orilla del Apure, del Arauca, a la orilla del mar, en China, desde Moscú hasta Pekín, Buenos Aires. Hemos vivido, seguimos viviendo y seguiremos viviendo. Y decía, ejemplo han sido, ejemplo son y ejemplo serán. En esos revolucionarios infinitos, yo los veo, ¿saben? Los observo callados siempre, humildes siempre, infinitos siempre, grandes siempre. Y les admiro, y todos nosotros hemos aprendido a admirarles y a quererles, y a seguir ese ejemplo, a verlos como un ejemplo, como un verdadero ejemplo, de lo que un pueblo puede y debe hacer cuando abraza la causa de la revolución. Y ese ejemplo de ustedes, de abandonar todo por ser útil a su país y a otros países incluso, mucho más grande aún, el gesto, para no perder nada, diría Bolívar, y ganar cuanto les consagre. También hoy es mirado por nosotros y es emulado por nosotros. Imposición de la Orden del Libertador en su tercera clase a cargo del comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al honorable doctor Alfredo Hernández Martínez. Obsequio para Alfredo Hernández Martínez, mi médico jefe, mi hermano, este leal soldado martiano y bolivariano, cubano y venezolano, ejemplo verdadero de la lealtad, la humildad y la grandeza del ser humano en su escalón más alto, como dijo el Che, el auténtico revolucionario. Alfredo, venceremos. Chávez, La Habana, 8 de marzo de 2008. Del área periorbitaria y subcomún tribal. Hay deformación de lo que es la parte de la nariz y a veces las lesiones pueden quedarse entre esos cortes y no aparecer y dar un falso negativo. Tenemos también que el personal que trabaja en estas unidades quirúrgicas tienen riesgo de adquirir enfermedades por esta vía. Es una tarea muy importante y todos los que han estado aquí saben que eso se ha manejado así y que la compañera que cumple esa función va a hacer una labor incomodada. Y para ello realizamos técnicas de anestesia que pueden ser desde una sedación ligera hasta una anestesia general endovenosa. La importancia de esto es sistematizar
las diferentes anestesias que se van a realizar en los diferentes procedimientos, porque es rayos X, gastroenterología, y son diferentes especialidades para para hacer un pesquisaje activo en todo lo que era, en todos los sitios donde estaban situados los distintos trabajadores de la Guardia de Honor Presidencial. Y cómo son capaces de, en momentos difíciles, como se decía, pues crearse una comisión jerarquizada por la misión, involucrar y relacionarnos con la misión médica cubana en el exterior para que nos apoyara y crear todas las condiciones y lograr que esto se frenara, porque en realidad el peligro era inminente de una contaminación a nuestro principal dirigente que estábamos protegiendo. Hoy mi patria está segura, hoy mi pueblo está presente, y hasta el 2021 si tenemos presidente. La enmienda si va, Chávez si se queda, la enmienda si va, sí. Este canto es por la vida, es para que el mundo entienda que la espada de Bolívar está en el sí de la enmienda. El socialismo es el rumbo, ya todo el pueblo lo sabe, y encarnado la propuesta del comandante Hugo Chávez. La enmienda si va, Chávez si se queda, la enmienda si va. Años o más tiempo de repente para que nazca otro líder como nuestro presidente. La enmienda si va, ya lo dijiste, si se queda, que gane. La enmienda si va, un agradecimiento. Patria y socialismo es vida, capitalismo es la muerte. Votar sí por Hugo Chávez, mi revolución por siempre. Al votar sí por la enmienda, el camino se nos abre. Y hasta que el pueblo decida, mande el presidente Chávez. La enmienda sí va, Chávez sí se queda. Ha surgido, la tenemos en la agenda, la reelección de Hugo Chávez, votando sí por la enmienda. Las luchas que lleva dentro de sí la revolución cubana, y las luchas y los signos que lleva dentro de sí la revolución venezolana, hermanadas como están, tienen más impacto cada día en este mundo, porque cada día mayor cantidad de personas, de hombres y de mujeres, se dan cuenta de que no solo por los caminos de la revolución conseguiremos la dignidad de los hombres, la dignidad de las mujeres, la dignidad de los niños, de las niñas, la dignidad de los pueblos. Desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, y el rumor del llano es una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela. Con la piel tostada como una flor de Venezuela.
Venezuela. Hombre, hombre y amigo. A partir de hoy, no sabré si llamarte hermano o padre. Contigo. Hoy es un padre para mí. Y para todos nosotros, es un gran papá sin templo, con el que juntos caminaremos desciende a mi ciudad, hasta la victoria. Tu ejemplo, siempre. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Exigente, porque le tocaba derribar un mundo y construir otro, y lo hizo, y lo hizo. Era un jefe de los detalles más pequeños de la vida diaria, cotidiana, y era un jefe de las grandes tareas. Comandante de una batalla hasta el último suspiro. Y siempre creyó en la vida. Él quería vivir en esta vida. En el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde, de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Acompañaron al comandante presidente en esta larga batalla. Sabemos también que al frente de este equipo médico, bueno, que nos trató con tanto amor y trató al comandante con tanto amor, la razón amorosa de la cual el comandante aquel 30 de junio hacía referencia, también venía inspirada por el amor que recibía de sus médicos, de sus enfermeros, de su equipo de gastronómicos, de seguridad, siempre con amor, admiración y respeto. Pero sabemos que al frente de ese equipo médico, como al frente de toda la misión cubana en el mundo, está el comandante Fidel Castro. Nosotros vimos a Fidel preguntar minuciosamente los detalles de los procedimientos, de los planes médicos, de las estrategias. Nosotros estamos entregando a ustedes un acto sentido de reconocimiento, de agradecimiento, de amor verdadero, con esta orden de los libertadores y libertadoras de Venezuela, que es decir, como los libertadores de toda nuestra América. Todo ese amor que ustedes le entregaron, toda esa consagración de ustedes como equipo, como representantes de un pueblo entero, el mayor y más gigante de ellos, comandante en jefe Fidel Castro. Esa condecoración que ustedes llevan ahí es para él, es para su pecho, es para ellos, es para el pueblo, es para Raúl también. Y lo único que quería, en nombre de la familia,
era agradecerle por tanto amor, pero a la vez por tanta verdad, por habernos dicho las cosas en su exacta dimensión, con mucha calidad humana, pero a la vez con mucha realidad y con mucho sustento científico. Y yo comparto con Nicolás que el comandante tuvo en sus manos al mejor equipo. Yo le decía, y lo he dicho públicamente, si un día mi hijo Jorge, o mi hija Ana Paula, o Manuel, que es como mi hijo, tuvieran algún problema de salud y me dijeran, puedes llevarlo al médico que tú quieras, el más costoso, en Europa, en Estados Unidos, en China, en donde fuera, en Australia, yo no lo pensaría y tomaría un avión y en 3 horas estaría allá en La Habana y les entregaría la vida de mi hijo, como Fidel y Chávez le entregaron a esa misión médica la vida de nuestro pueblo con las misiones de salud. Así que díganle al comandante Fidel Castro que el agradecimiento de nuestro pueblo verdaderamente va a ser como la vida de Chávez, eterno, y que lo necesitamos a él, a sus orientaciones, su fortaleza. Fidel tiene mucho que hacer todavía por América, diríamos, y nosotros también nos consideramos sus hijos. Nosotros los necesitamos ahora más que nunca. El pueblo de Venezuela necesita de Cuba ahora más que nunca, porque ahora no está el comandante Chávez con nosotros, que era nuestro pilar, nuestra fortaleza mayor, el líder más grande que hemos tenido después del Libertador. De manera que ahora es cuando necesitamos nosotros el apoyo de Cuba en todos los ámbitos. Y celebraremos siempre, con mucha pasión, mucho fervor, que la vida le haya dado la oportunidad a nuestro pueblo de ver a estos dos gigantes juntos. Y nosotros sabemos que ustedes hicieron todo lo que pudieron hacer y más por la vida y la salud del presidente Hugo Chávez, y sabemos que Fidel y Raúl seguirán con nosotros apoyándonos y permitiendo que el proyecto, el plan de la patria, que es el testamento, como lo dijo el presidente Nicolás el día de los actos de Estado, el testamento que nos dejó el presidente Chávez es el plan de la patria, inspirado buena parte de ese plan en las luchas de Bolívar, pero también en las luchas de las revoluciones del siglo XX y sobre todo en la lucha que se dio en Cuba antiimperialista, socialista. Y nosotros daremos y entregaremos nuestras vidas para que se cumpla. Y sabemos que contamos con ustedes en todos los pasos y en todas las etapas del futuro. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentito a la misa, y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Seguiremos el camino.
amigos de la mil tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa. Cuando yo haya partido, pero de verdad partido, y consiga mi cadáver al fondo de una noria, entonces tú sentirás una sombra, una llama circundándote. Uno se va, pero no se va. Cuando uno le toca irse, uno se queda circundando. ¡Chávez vive!